Bueno, como es habitual, hoy nos encontramos revisando las características de una nueva herramienta. En este caso, el holder universal, el cual me parece con un diseño muy interesante y con unas características muy especiales, como lo son el diseño en fibra de carbón de alta temperatura que soporta desde los 100 hasta los 480 grados centígrados, un cuerpo de soporte que le da rigidez al mismo y un tornillo en aluminio de alta resistencia que permite de una manera más fácil sujetar las tarjetas. En la parte inferior contamos con una plaqueta removible de la misma fibra de carbón, con la cual podemos hacer limpieza y mantenimiento a pequeños integrados y componentes de nuestros circuitos integrados. En la parte superior posee dos pequeñas ranuras, la cual nos permite alojar tornillos o algún otro material que tengamos a la mano en el momento de la revisión de las tarjetas. Su característica y gran diseño nos permite almacenar tanto pequeños circuitos integrados con los cuales perfectamente podemos hacer un revaling, hasta tarjetas de mediano tamaño, dándole gran firmeza y ajuste al mismo. Otra característica que tiene es que también puede o podemos trabajar con circuitos integrados grandes, con tarjetas grandes, como son el caso de las tabletas y el caso de las iPads, permitiéndonos trabajar con mayor facilidad y mucho mejor agarre. Otra característica que me ha parecido importante es que puede soportar o sostener dos tarjetas al mismo tiempo. En este caso, como podemos ver perfectamente en la parte derecha, sostiene una tarjeta y en la parte izquierda sostiene la otra. Esta característica me parece bien interesante a la hora de que nos encontremos con teléfonos que le faltan componentes y deseamos comparar con mayor exactitud en qué parte están ubicados. Compañeros, el día de hoy paso a recomendar este holder, con el cual solo harán una inversión, ya que al ser universal soporta todo tipo de teléfonos y no van a tener que estar cambiando de holder para iPhone o para otra marca. Tienen que tener dos y tres holders diferentes. Este me ha parecido un holder universal, muy resistente, muy fácil de manejar y se los recomiendo. El día de hoy creo que va a ser la herramienta recomendada por el canal. El precio de compra está aproximadamente de los 20 a los $30, dependiendo del sitio que lo compre. Entonces, colegas, no siendo más, paso a recomendarles esta gran y útil herramienta y recuerden que si les ha gustado el video, suscribirse a mi canal, en el cual haremos revisiones y daremos características acerca de los diferentes tipos de herramientas que necesitamos en nuestros talleres.